¿Listo? Necesitamos eso seguido. ¿Listo? Momento. Es que el camarógrafo es nuevo. Ahora bien, a la persona que tanto todavía siente algo, lo puedo monitorar aquí, ¿ok? Necesitamos hacer todo lo posible para que te quede bien. ¿Listo? Ok. ¿Sigue grabando? Al abrir los ojos sentí algo diferente y realmente necesitamos todo el tiempo de la liberación, de la bendición de Dios en nuestra vida, porque somos muy frágiles y estamos en realidad seguir en obediencia y seguir en libertad, porque Cristo va a ayudar a libertarnos y vamos adelante con la libertad de Cristo. Hay cambios. ¿Hay cambios? ¿Sí? Hay cambios. ¿Siente diferente? Siente diferente, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Qué más testimonio? ¿Qué más testimonio? ¿Testimonio? De cargo se le fue y se sacudió. Yo vi aquí que pasan muchas cosas, pero quiero que salgan de usted mismo. ¿Alguien más sintió la diferencia? Es decir, a ver, ¿qué se siente aquí liviano? ¿Qué se siente liviano en todo el liviano? ¿Se siente diferente? ¿Quién? Dios. Sí, es cierto. Eso a todos, pastor y conjunto, ¿verdad? Yo a mi pastor le digo pastor. A mi pastor, hola, pastor, hola. Tan, tan, tan. Luego, ¿qué rollo hago yo ahora? De bueno, pam, pam, pam. Hay que hacerlo. Esto no es de orgullo, esto es a todos nos conviene que nos oren. Liberación. Así que no hay nada. Así es, pastor, así es más tranquilo y más liviano. Sí, es el que. Justamente ahorita. Sí, justamente ahorita. Más tranquilo y más liviano. Claro que sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Allá atrás. ¿Qué más, hermano? Allá atrás. ¿Quién? ¿Qué se siente liviano, diferente? Recuerden que Pablo indica a Jesucristo. Ok, está bien así ya. A él le da pena, pero está bien así ya. Gloria a Dios. ¿Tú cómo estás? Amén, Dios sabe las cosas, hermano. Me sentí muy ligeramente liviano y el Señor ha quitado todo lo que sentía en mi vida. Así yo noté incluso. Me gustaría ministrarte más a ti ahora, como lo vamos a hacer ahora. ¿Usted cómo está? Yo no tengo cuántos aquí todavía falta, pero eso el hombre, un poquito así, también usted, ¿cómo es eso? Cuando usted dijo del temor y del espíritu de muerte, algo pasó en mí. Aún me siento mareada y un poco abrumada, como temblorosa. Así es, vamos, voy a decir contigo ahora que liberación, ¿ok? Pero Dios va a hacer una obra contigo grande, ya empezó. ¿Alguien más? Yo, hermano. Yo tenía un fuerte dolor de cintura aquí y cuando dijo que pusiera la mano en la cintura se me quitó ese dolor. Gloria a Dios. Que todo gloria a Dios, es cierto. No como el cuento usted de dolores. Recuerden que Jesús llevó todos los dolores. Amén. Y se la llevó y tiene tu dolor. La pregunta es, ¿quién trajo ese dolor ahí? Recuerdo que usted se golpeó, es diferente, pero usted se acostó un dolor y le pegaron un dolor. Iglesia, abramos los ojos. Jesús llevó nuestros dolores. Realmente lo hizo. Vivamos eso. Tiene un dolor aquí raro, hermano. Eso es un demonio. Diga, tú tienes autoridad. Dice, demonio, en el nombre de ese dolor te vas. Amén, amén. Y se va. ¿Qué más testimonio? ¿Qué más testimonio aquí que siente usted, hermano? ¿Qué más? Ok, está bien. ¿Qué? ¿Usted, hermano? Hay que agregarse no la cosa, pero no. Hermano, ya incluso así empezamos ya a predicar. Después de predicar eso, hermano, cuente. Pues mira, pastor, yo tuve para venir aquí, tuve dificultades porque yo cuando vine a Cristo yo me metí al alcoholismo y a las drogas y un brujo, un hechicero, me gustó el tema porque un hechicero y un brujo trató con mis hijos, con mi familia y yo me iba a la borrachera. Entonces a uno de ellos ya me lo tenía como ofrenda, como el diablo, para... Sí, como fruta para entregarse, sí, ¿no ves? Siempre. Entonces, y a mí yo en la borrachera
ahora qué pasó ahora? Pues me sentí liviano. ¿Sentí liviano? Ok. Sí. Y mi hijo era muy rebelde y se le fue quitando. Las cosas le cambiaron y ahorita me queda como que un poco rebeldito, pero sí me siento. La obra de Dios. Adiós. Pues, ¿fuiste libre ahora? ¿Sentí liviano? Sí, sí, me siento liviano. Amén. ¿Siente liviano? Si siente liviano es porque tenía algo pesado, ¿sí o no? Y se fue. Y eso pesado se llama espíritu maligno. ¿Alguien más testimonio? Yo también me siento liviano. De todo el cuerpo me siento liviano, más livianito, más suave. Aleluya. Gracias a Dios por eso. Amén. Muy amén. Gloria, gloria a Jesucristo. Amén. Incluso yo oré por la parte económica, ¿te acuerdas? El diablo nada más ataca la parte económica. No crean que lo que digo, le ataca la parte económica y el bolsillo. Y yo sé que la vida de ustedes en esa parte también va a mejorar. Pero seguramente el demonio. Cae siempre, le colocan demonio para la ruina. Siempre. Cae siempre. ¿Ok? ¿Alguien más? Bien, ok. Gloria a Dios. Gloria a Dios, un brazo Jesucristo. Si quieren ustedes una enseñanza, no sé, después para un momento. Estamos aquí en México.